Buenas tardes, para comenzar vamos a necesitar unas letras. Yo tengo estas, vamos a necesitar un perchero como este o del que tengan y un trozo de madera. Ya casi quedó esto. Voy a ponerlo a secar para seguir con el procedimiento. Ya está lista. Pintar bien todas las orillitas. Meto mis manos, ¿eh? Sí, aquí para irlo cortando. Ahora con pintura oscura. Voy a comenzar a pintar la malla. Ya las tengo listas y acomodadas, más o menos a cómo va a quedar. Las voy a comenzar a marcar con pintura negra. Yo tengo esta que es de puertas, pero también me sirve. Y voy a comenzar aquí con un pincel a tratar de marcar las letras sin que se mueva. Muy despacio y con mucho cuidado. Ahorita les voy a pasar solamente una vez, al rato le voy a pasar la segunda para que queden súper negritas. Ya lo marcamos, ahora le voy a pasar la segunda pintura para que queden bien negritas. Con mucha paciencia. Este paso es opcional, con el color negro solamente tocando. Le voy a dar en las orillitas.
Yo lo quiero de las orillas bien negro, que quede bien negro. Así es como quedó, chicas. Si no tuvieran este tipo de perchero, le pueden poner perfectamente estas. También se verían muy bonitas. Nada más se pintan de negro y quedarían perfectas. Así es como quedaría más o menos con estas que son del Dollar Tree. Simplemente yo las pintaría de negro para que se vean más bonitas. Yo, P-I-Z-Z-A. P-I-Z-Z-A. What is this?